Buenos días a todos los asistentes a este ciclo sobre radioastronomía cometaria que inicia hoy. Mis sinceros agradecimientos a la Universidad Distrital, a la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos y a la Liga Iberoamericana de Astronomía, instituciones que colaboran cada una desde su contexto para poder desarrollar mis actividades académicas. La primera charla del ciclo trata sobre las ecuaciones de Maxwell, una de las grandes teorías de la física, y que se manifiesta de manera tan tangible en nuestro desarrollo científico, tecnológico, técnico, se hace tan patética en nuestra sociedad a través de los dispositivos tecnológicos de nuestros días, la radio digital, la radio análoga, la radio satelital, la televisión satelital, la televisión análoga, la televisión digital terrestre, y todos los dispositivos como la telefonía móvil celular, los computadores, llevan en su hardware un gran contenido de la aplicación de estas ecuaciones de Maxwell que constituyen una de las grandes teorías de la física. De eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a discutir y a intentar presentar de la manera más sencilla posible los conceptos y las ecuaciones asociadas a esta gran teoría que podemos sintetizar con este sencillo título de las ecuaciones de Maxwell. Iniciemos enfatizando que esta máquina de observación científica, de observación astronómica, puntualmente de observación radioastronómica, situada en las montañas de una de las islas de Hawái, Mauna Kea, a una altitud de 4.096 metros de altura, y con una antena de 15 metros de diámetro, con su hardware asociado y conectada a uno de los clústeres de computación científica, opera en las regiones de longitudes de onda submilimétricas, lo que permite a la comunidad científica explorar el polvo interplanetario, permite observar pequeños objetos en la región vecina, la región fronteriza entre las microondas y el infrarrojo, objetos como cometas, asteroides, y permite también explorar el polvo interestelar en nuestro vecindario, el vecindario solar, y permite también observar de manera global objetos extensos como galaxias y nebulosas para explorarlos en esas regiones del espectro electromagnético. Esta máquina es entonces de por sí uno de los grandes homenajes a Jessler Maxwell. Su nombre precisamente es Telescopio Jessler Maxwell. Otro de los homenajes a este protagonista grande de la física, que no es muy popular, fue la estampilla emitida por el gobierno italiano en los 100 años de la radio. O sea, esa estampilla fue emitida en el año 1996, 97, como un homenaje a Maxwell en el centenario de la radio,
puesto que la radio y la televisión están sustentadas sobre la teoría de Maxwell, sobre sus ecuaciones fundamentales de la teoría de campo electromagnético y la teoría de las ondas electromagnéticas. Maxwell nació en Edimburgo y murió en Cambridge sin alcanzar a cumplir los 50 años. Murió bastante joven, pero su legado científico se puede dividir en tres grandes aportes. La teoría del campo electromagnético, una de las grandes teorías de la física. La termodinámica estadística, también una área muy importante de la física en el estudio, por ejemplo, de la evolución estelar, en el estudio de las atmósferas, en el estudio de muchos objetos astrofísicos, esa termodinámica estadística es fundamental. Y también sirvió como base fundamental para desarrollar posteriormente lo que se conoce como la estadística cuántica. Y el tercer, la tercer gran parte de este aporte, de este legado que deja Jessler Maxwell a la humanidad y a la comunidad científica, es la explicación de la estructura y dinámica de los anillos de Saturno. Fue la primera persona que resolvió este gran interrogante, surgió incluso desde la época Galileo Galilei observara esos anillos y se empezaran a generar todos esos interrogantes alrededor de qué era esa estructura que rodeaba a Saturno. Y fue Maxwell el gran protagonista en el contexto de la ciencia quien explicara de manera genial la estructura y la dinámica de los anillos de Saturno. Su obra es extensa. No solamente son los dos libros dedicados a la teoría de la electricidad y el magnetismo, sino también está su libro donde está expuesta toda la teoría dinámica del campo electromagnético, o sea, la teoría electrodinámica de Jessler Maxwell. Su teoría del campo electromagnético, como lo escribimos en la diapositiva, permitió explicar rigurosamente la existencia de ondas electromagnéticas, la forma en que se distribuye espectralmente estas ondas electromagnéticas, la propagación, la forma como se propaga en el vacío y en otros medios, y también establecer los modelos físicos esenciales de la radiación electromagnética, y por lo tanto desarrollar la tecnología de las antenas y más tarde la radioastronomía. El análisis de estas ecuaciones de onda eléctrica y magnética en el contexto de una polémica muy fuerte acerca de cómo era posible que ese tipo de ondas predichas en la teoría de Maxwell se pudieran propagar sin requerir un medio. En ese contexto donde se formuló el éter como un medio que permitía a esas ondas propagarse y que tenía unas propiedades extremadamente raras que se le asignaban por parte de quienes postularon este éter, y toda esa polémica que surgió, que en parte fue resuelta cuando se pudo realizar el experimento de Michelson-Morley y mostró que la rapidez de las ondas electromagnéticas era independiente del observador que medía esa rapidez de las ondas electromagnéticas y que era independiente del movimiento de la fuente que emitía esas ondas electromagnéticas. En el contexto de todo ese debate que se generó, surgieron los resultados básicos que condujeron a la fundación de la teoría de la relatividad, que en realidad es una formulación moderna de la teoría de la gravitación. Bueno,
La primera ecuación de Maxwell de las cuatro dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica dividida por la permitividad eléctrica del vacío. Es una ecuación como lo son las otras, no tan fáciles de explicar, no tan fáciles de estudiar. En efecto, aún para los físicos es todo un trabajo el inicio del estudio de estas ecuaciones. Pero bueno, intentemos explicar. Ese símbolo que antecede a la letra E que representa el campo eléctrico es un símbolo denominado en la teoría del cálculo vectorial el operador Nabla. Y acompañado de ese punto se denomina el operador divergencia, que actúa sobre el campo eléctrico. Entonces, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica que está simbolizada por la letra griega ρ sub b sobre epsilon sub cero, que es la constante de permitividad eléctrica del vacío. ¿Y qué implica eso? ¿Qué significa? Bueno, tendremos que decir, acudiendo a los conceptos del cálculo vectorial, que la divergencia aplicada a cualquier campo vectorial, es decir, cuando aplicamos ese operador denominado divergencia a cualquier campo vectorial, su resultado es poder determinar el flujo de ese campo vectorial por unidad de volumen. En este caso, la divergencia del campo eléctrico, entonces, permite calcular el flujo por unidad de volumen del campo eléctrico. Y ese flujo por unidad de volumen del campo eléctrico, observamos en la ecuación, que es igual a dividir ese parámetro constante, que es la densidad de carga eléctrica, sobre una constante, que es la constante de permitividad eléctrica en el vacío. De tal modo que esa división de una constante entre otra constante, pues me da otra constante. Y si la divergencia del campo eléctrico es igual a una constante, o sea, la divergencia del campo eléctrico es diferente de cero. Siempre me da una constante. Esa constante resulta ser igual a rho sobre epsilon sub cero. Y bueno, entonces pensemos, ¿y cuáles son las características de ese campo eléctrico establecido por una carga, por ejemplo, en el caso de la imagen, una carga puntual positiva? ¿Cuáles son las características de ese campo eléctrico? ¿Qué ocurre fenomenológicamente allí para que esa divergencia del campo eléctrico, o sea, para que ese flujo por unidad de volumen, esa densidad de flujo del campo eléctrico sea siempre diferente de cero? Eso quiere decir que si situamos en el espacio euclidiano que rodea la fuente de campo, es decir, el espacio euclidiano que rodea esta carga, podría ser puntual, podría no serlo. Si ubicamos un observador en ese espacio euclidiano, el observador deberá percibir un flujo entrante diferente de un flujo saliente, como condición
para que el balance de flujo sea diferente de cero. Y esa condición hace que sea obligante, que sea muy obligante que las líneas de campo sean abiertas alrededor de la fuente de campo. Porque sería la única manera que el flujo entrante sea diferente del flujo saliente. Y si las líneas de campo, con las, o sea, esos vectorcitos, esas líneas de campo, esos vectorcitos, ese formalismo abstracto con el que yo represento un campo vectorial, en este caso, esos vectores, ese formalismo abstracto con el que yo represento aquello abstracto también que es el campo eléctrico, son abiertas alrededor de la fuente de campo eléctrico. Entonces, eso trae como consecuencia que las fuentes más elementales de campo eléctrico en el universo sean de carácter puntual. O como dicen las diapositivas, las cargas eléctricas puntuales constituyen las fuentes más elementales de campo eléctrico en el universo. Ese es el significado primordial, el significado fundamental de las ecuaciones de Marco. De esa ecuación de Marco, pues. Veamos la segunda. Es muy similar a la primera. Pero en el caso del campo magnético, la divergencia del vector intensidad de campo magnético es igual a cero. Es decir, el flujo por unidad de volumen del vector intensidad de campo magnético es igual a cero. La densidad de flujo del campo magnético, la densidad de flujo del vector intensidad de campo magnético es igual a cero. Eso implicaría que si ponemos un observador en el espacio euclidiano, en el contexto de ese campo, en el espacio euclidiano, ese observador percibiría un flujo entrante igual al flujo saliente. Entonces, eso trae como consecuencia que las líneas de campo con las que en abstracto yo represento a ese vector intensidad de campo magnético, que también es un abstracto, esas líneas con las que yo represento deben de ser cerradas alrededor de la fuente de campo. Y el hecho de que esas líneas sean cerradas trae como consecuencia que no existan cargas magnéticas puntuales en el universo. Y entonces surge una pregunta. Y surgió en la época de la mitad del siglo pasado. ¿Es eso completamente cierto? A pesar y con toda el prestigio de la teoría de Maxwell, hubo físicos, hubo científicos que se hicieron esa pregunta. Y se la hicieron por varios motivos. Porque las ecuaciones de Maxwell, y observemos la diapositiva anterior, la divergencia de E es igual a rho sub B sobre epsilon sub 0, la divergencia de H es igual a 0, implica una simetría de las ecuaciones. Y claro, ya muchos protagonistas de la ciencia habían estudiado la posibilidad de que divergencia de H fuera, por ejemplo, igual a una rho magnética sobre mu sub cero prima, por ejemplo. Y entonces eso simetrizaba las ecuaciones de Maxwell, ese resultado. Y al simetrizar las ecuaciones de Maxwell, claro, entonces al construir una electrodinámica cuántica relativista, y se iban a obtener una serie de consecuencias muy interesantes. Entonces eso condujo a muchos físicos
de la mitad del siglo pasado, protagonistas de la construcción de la mecánica cuántica, que se preguntaran, ¿es posible que de todos modos exista un monopolo magnético a pesar de que se han hecho esfuerzos enormes por parte de algunos grupos de experimentalistas de tratar de diseñar de experimentos o observaciones en los que se pudiesen apreciar la existencia de monopolos magnéticos con resultados negativos? Nadie ha observado, incluso a la fecha, nadie ha observado un monopolo magnético. Han habido reportes no muy bien sustentados, de tal manera que no ha habido aceptabilidad en esos reportes aislados. Entonces, hasta la fecha, en la actualidad, hasta nuestros días, nadie ha observado en el laboratorio ni en ningún evento astrofísico un monopolo magnético. Sin embargo, actualmente esta conclusión constituye el centro de una interesante e intensa polémica cuyo resultado será decisivo para nuestro discurso científico. Y será decisivo por muchos motivos. En la ciencia actual, fundamentalmente en el contexto de la astronomía y la astrofísica, en el contexto de la cosmología y de la física teórica, hay quienes están firmemente convencidos de la existencia de los monopolos magnéticos, basados obviamente en una enorme cantidad de observaciones astronómicas y estudios profundos, no solamente teóricos, sino observacionales, y la combinación de esas observaciones con las hipótesis teóricas. En más de medio siglo que ha transcurrido desde esa gran pregunta, ha surgido muchas resultados de esos estudios. Por ejemplo, al formular una teoría, unas ecuaciones de Maxwell, una teoría de campo electromagnético con divergencia de H similar a la divergencia de E, pero en el contexto magnético, entonces se ha obtenido que, por ejemplo, una electrodinámica cuántica de campos basada en unas ecuaciones de Maxwell con divergencia de H diferente de cero producen entonces una carga elemental eléctrica del orden de un tercio de la conocida. O sea, se deduce una carga elemental eléctrica del orden de un tercio de 1.602 × 10⁻¹⁹ coulombios. Y a la hora de ir a examinar y a confrontar, se ve entonces que esa carga correspondería a la carga eléctrica de un cuarto. Entonces es una coincidencia inquietante. La otra consecuencia inquietante es que los patrones de radiación electromagnética ya no requerirían de artificios un tanto insólitos, sino que sería muy fácil formular un vector potencial eléctrico y sería muy fácil formular un potencial escalar magnético y simetrizar las ecuaciones de Maxwell y poder entonces a partir de ese vector potencial eléctrico calcular un campo eléctrico como el rotacional de ese potencial y poder entonces, como lo hacen algunos libros de campo electromagnético, deducir de manera muy simple los patrones de campo de radiación. Ese es otro de los tantos motivos. Otro motivo es que se piensa que combinando grandes resultados de la cosmología como el teorema de Bekenstein, el teorema de Hawking, las ecuaciones de espectros, la formulación de espectros
Y todo ello analizando las fronteras del horizonte eventual de un agujero negro supermasivo, puedan allí, en ese efecto Hawking, por decirlo así, producirse pares de monopolo y antimonopolo. Y como dice una hipótesis de un conocido protagonista de la física de nuestro tiempo, puede hacer que esos monopolos que escapan del agujero negro por efecto túnel, o sea, basados en el teorema de Hawking, viajen acelerados por los campos magnéticos intergalácticos y que, como lo propone alguien como Schrödinger, esos monopolos magnéticos correspondan a esos rayos cósmicos con energías mayores que 10 a la 18 electronvoltios. Bueno, y podríamos seguir discutiendo, podríamos seguir especulando, pero no es el espacio para continuar con esta especulación. Mencioné todos estos hechos para dejar esa motivación a que quienes tengan algún interés puedan buscar en la red documentación sobre los monopolos magnéticos y ver la inmensa relación que tienen ese intenso debate, esa intensa polémica con la astrofísica, la astronomía y la cosmología de nuestros días. La tercera ecuación de Maxwell. Nuevamente el símbolo Nabla seguido de una cruz, que simboliza entonces el operador rotacional. El rotacional aplicado al campo eléctrico. O sea, el rotacional del vector campo eléctrico. Resulta ser igual a menos mu sub cero, la constante de permeabilidad magnética en el vacío, multiplicada por la variación temporal del vector intensidad magnética. O sea, como decimos en la jerga matemática, el rotacional de E es igual a menos mu sub cero de H de T. Y eso implica entonces que toda variación temporal de un campo magnético establece un campo eléctrico. Base esencial para la producción de energía eléctrica. Pues la base, la ecuación que nosotros estamos observando ahí, no solamente explica la interdependencia entre campos eléctricos y magnéticos, sino que es la base fundamental para la producción de energía eléctrica. Es la ecuación en la que se basa toda la tecnología de nuestro tiempo para la producción de energía eléctrica. Por ejemplo, acá en este diagrama, nosotros vemos a nivel esquemático de manera muy rápida y muy sencilla la forma en que se produce energía eléctrica fundamentada en la ecuación de Maxwell, que fue derivada de esa famosa ley la ley de Faraday-Lenz, que dice que el voltaje inducido, para entender un poco más, el voltaje inducido, o como la llamaban en el pasado, la fuerza electromotriz inducida, el voltaje inducido se opone a la variación temporal del flujo magnético que lo produce. Esos conceptos asociados a esa expresión matemática de la ley de Faraday, que no mencionamos en la diapositiva, condujeron a la deducción de la tercera ecuación de Maxwell, rotor de E igual a menos mu sub cero de H de T, y son la base de la producción de energía en nuestro tiempo. Una gran masa de agua en un embalse
nos proporciona toda una energía potencial que se convierte en energía cinética y en energía cinética rotacional. Y luego entonces esa energía cinética rotacional, pues claro, al hacer rotar un gran imán envuelto en un gran conductor, por decirlo así, en grandes capas de conductor, generan entonces la posibilidad de producir entonces la energía eléctrica. Un ejemplo sencillo lo tenemos en esos dínamos eléctricos que se usan mucho en el campo para ponerle a la bicicleta y con él poder activar un bombillito, como utilizando el hecho de tener que pedalear la bicicleta para hacer producir un fenómeno análogo al que se produce aquí en este generador y entonces tener la luz en la bicicleta sin necesidad de baterías. Bueno, y la cuarta ecuación dice entonces que el rotacional de H es igual a epsilon sub cero de dt más sigma de. Entonces, claro, son expresiones muy matemáticas. El rotacional del vector intensidad de campo magnético es igual a epsilon sub cero de dt, que en realidad matemáticamente está asociado al concepto de corriente de polarización. Y sigma por E, que es la corriente de conducción. O sea, un campo magnético se origina en corrientes eléctricas de conducción o en corrientes eléctricas de polarización o en ambas. Ya por eso se escribe aquí con esta I, O. Un campo magnético se origina en corrientes eléctricas de conducción I, O. En corrientes eléctricas de polarización. Y bueno, ¿y qué consecuencia inmediata tiene esta ecuación de Maxwell? Pues es la base fundamental en el diseño y construcción de motores eléctricos, que entre otras cosas, están en este momento produciendo un cambio primordial en la manera de afrontar las necesidades de movilidad de la especie humana, de pasar de esos motores de combustión a los motores eléctricos, para evitar la contaminación con la quema de combustible y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la síntesis de esas ecuaciones de Maxwell, si combinamos esas cuatro ecuaciones de Maxwell, utilizando la matemática en el contexto del cálculo vectorial, se deducen o equivalentemente se reducen esas cuatro ecuaciones a dos ecuaciones, cada una de ellas en función del mismo campo. Y esas ecuaciones que están en función del mismo campo son las ecuaciones de onda eléctrica y magnética, que matemáticamente las podemos leer como que Laplaciana del campo eléctrico es igual a epsilon sub cero mu sub cero por la segunda derivada parcial del campo eléctrico. Y la Laplaciana del campo magnético igual a epsilon sub cero mu sub cero, las constantes de permitividad eléctrica y permeabilidad magnética del vacío, por la segunda derivada temporal parcial del campo magnético, las ecuaciones de onda eléctrica y magnética, en las que, como se puede ver conceptual y matemáticamente, se puede deducir y mostrar que 1 sobre la raíz de epsilon sub cero mu sub cero es igual a la rapidez con la que se propagan esas ondas electromagnéticas en el vacío. O sea, como quien dice, observen que si matemáticamente hacemos una operación sencilla, elevamos esto al cuadrado,
Esta expresión al cuadrado, entonces epsilon sub 0 mu sub 0 quedará igual a 1 sobre c cuadrado. O sea, como quien dice, este coeficiente epsilon sub 0 mu sub 0 puede ser reemplazado por 1 sobre el cuadrado de la rapidez con la que se propagan esas ondas electromagnéticas. Pues esa es la estructura de una onda, de una ecuación de onda eléctrica, de una ecuación de onda. Por eso se llaman las ecuaciones de onda eléctrica y magnética. Porque al reemplazar epsilon sub 0 mu sub 0, en términos de C, que es la rapidez con la que se propagan esas ondas, resulta ser 1 sobre la rapidez al cuadrado, la rapidez con la que se propagan esas ondas, y eso implica entonces que son ecuaciones tal cual una ecuación de onda, solo que estas ondas son muy particulares, se propagan incluso en el vacío y se propagan con una rapidez constante aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y cuáles son las características de esa onda? Pues esa onda electromagnética está constituida por campos eléctricos y magnéticos que oscilan perpendicularmente entre sí. Observen bien, el campo eléctrico oscila perpendicularmente al campo magnético. Y a su vez, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares a la dirección en la que se propaga esa onda electromagnética. Y la rapidez, la magnitud de la rapidez, la rapidez con la que se propagan esas ondas electromagnéticas está relacionada de manera sencilla con la longitud de onda y con la frecuencia de esta manera. La rapidez de las ondas electromagnéticas es igual a la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. O sea que, como quien dice, existe esa expresión, relaciona a la longitud de onda y a la frecuencia de una manera inversamente proporcional. Observen que si nosotros despejamos lambda, lambda sería igual a la rapidez de las ondas electromagnéticas sobre la frecuencia. O si despejamos la frecuencia, será igual a la rapidez de las ondas electromagnéticas sobre la longitud de onda. O sea, su relación es una relación de modo inversamente proporcional. Y eso se verá reflejado allá cuando mencionemos las características del espectro de radiación electromagnética. ¿Y cómo se distribuye la energía de esta onda en el dominio de la longitud de onda o en el dominio de la frecuencia? Entonces, va a jugar un rol muy importante el tener esta ecuación en mente. Pasemos a la diapositiva y observaremos que va a ser muy importante tener en mente eso que les acabo de mencionar, de que hay una relación de proporcionalidad inversa entre la longitud de onda y la frecuencia de la radiación electromagnética. Entonces, en el espectro electromagnético, la longitud de onda aumenta en este sentido. Y como su relación con la frecuencia es inversa, la frecuencia aumentará en el sentido contrario. Las regiones de mayor frecuencia, y recuerden que la energía es proporcional a la frecuencia, las regiones de mayor frecuencia, o sea, las más energéticas, donde están los rayos gamma, muy energéticos, los rayos X y los ultravioleta. Toda esta región es una región de elevada energía. La región visible y la región del infrarrojo y la región de las microondas y las ondas de radio. La región de las grandes longitudes de onda y de las pequeñísimas frecuencias.
la región de las altísimas frecuencias y de las pequeñísimas longitudes de onda. En la siguiente conferencia vamos a hacer un ejercicio muy interesante para poder entender un poquito cuantitativamente la forma como se distribuye la energía en el dominio de la longitud de onda y de la frecuencia, y el significado del espectro electromagnético. En longitudes de onda visibles a nuestros ojos, sea en la región que va desde aproximadamente los 3.700 astron hasta los 6.700 astron aproximadamente, que es la región visible, o sea, la región que capta nuestros ojos. Nuestros ojos son un transformadorcito inverso de Fourier, como dicen los físicos. En esa región, en longitudes de onda visible a nuestros ojos, observamos planetas, lunas, asteroides, cometas y en general nuestro sistema solar. Observamos y estudiamos también nuestra galaxia, primero a simple vista y después con grandes telescopios. Descubrimos, por ejemplo, nuestro lugar en la galaxia. Descubrimos también que nuestro sistema solar tiene un plano que no es colineal, que no es coplanar con el plano de la galaxia. Para sorpresa de los astrónomos, cuando se descubrió esto, esta inclinación con respecto a la galaxia, el plano de la galaxia resultó ser casi perpendicular al plano del sistema solar. Descubrimiento muy importante, no solamente como descubrimiento, sino que tiene consecuencias profundas en la manera como nosotros podamos estudiar la dinámica evolutiva de nuestro sistema solar. Podamos entender una serie de fenómenos dinámicos en el sistema solar por ese hecho de que el sistema solar se haya inclinado aproximadamente 90 grados. O sea, sea casi perpendicular a al plano de la galaxia. En general observamos todo el universo con las máquinas modernas de la astronomía en el visible, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, nuestro gran abuelo de la astronomía. Observamos galaxias en un universo lejano, con telescopios como, por ejemplo, los que están situados en Chile, como los que están situados en Hawái o en el Kitt Peak National Observatory, complejos de observación astronómica que han producido una enorme cantidad de resultados depositados en esos artículos publicados en las revistas internacionales de promoción y divulgación de los resultados científicos. El Telescopio Nacional Galileo, situado en Islas Canarias, por encima del techo de nubes. ¿Y para qué sirve la ciencia que se deriva de la teoría de Maxwell? Pues para extender nuestras observaciones y estudios a otras longitudes de onda diferentes a la región visible del espectro electromagnético, con máquinas como, por ejemplo, ALMA, como el Gran Arreglo de Telescopios de Arizona, o como este explorador ultravioleta en órbita alrededor de la Tierra, o el Chandra, un viejo telescopio pero que aún funciona, que permite observar y estudiar objetos del universo en rayos X, con el que se han hecho descubrimientos muy interesantes. Por ejemplo, con Chandra se observó
un fenómeno que aún no está resuelto, que es la producción de rayos X, la probable producción de rayos X en un cometa. Hay diversas hipótesis. Puede ser un fenómeno que se está intentando explicar desde la difracción de Dirac en los cristales de los volátiles que constituyen la envoltura de los fragmentos o el fragmento que constituya, que haga parte de ese cometa, la envoltura volátil. Bueno, hay diversas hipótesis. El Chandra, o por ejemplo, estos telescopios, este telescopio de rayos gamma ubicado en Islas Canarias, o este telescopio orbital que es el Compton de rayos gamma. Y tenemos resultados, por ejemplo. Tenemos un resultado muy interesante que es con el que podemos resumir todas estas tecnologías que se han derivado precisamente a partir de los resultados de la teoría de campo electromagnético, de las ecuaciones de Maxwell, poder, por parte de la comunidad científica, diseñar, desarrollar, construir e implementar máquinas de observación científica en los diversos rangos del espectro electromagnético. Por ejemplo, con antenas en la región de radio, concretamente en 408 MHz, se explora la radiación difusa de la galaxia en 21 centímetros o 1420.8 MHz. Se puede determinar la densidad de hidrógeno atómico en la galaxia o en cualquier región donde se desee explorar la densidad de este elemento que, entre otras, es el más abundante de la naturaleza, el más abundante en el universo. O en 2.5 gigahertz, que ya es un radiomapa que también de la galaxia en 2.5 gigahertz, el hidrógeno molecular en infrarrojo medio, en infrarrojo cercano, en el óptico, en los rayos X, en los rayos gamma. O sea, se tiene una exploración diversa de nuestra galaxia y de muchas otras galaxias en el universo, con la utilización de todas las máquinas de observación radioastronómica, de observación astronómica en el óptico y en regiones de elevada energía del espectro electromagnético. Este cuadro realmente es un resumen de todo lo alcanzado por la ciencia basado en las ecuaciones de Maxwell. Las sondas para el estudio y origen y evolución del universo, o sea, las sondas que a lo largo de varias décadas ya, desde la época de la década del 80, la década del 90, 2000, 2010, que ya finalizó y comienza la década del 2020, a lo largo de esas décadas se han pensado, diseñado, construido y implementado y puesto en órbita las diversas órbitas para la exploración de la radiación cósmica de fondo de microondas que permite estudiar el universo desde aproximadamente 380 mil años hasta nuestra época. O sea, desde la época de la formación de los átomos y las galaxias hasta nuestra época. Y entonces tenemos en la primera imagen de izquierda a derecha el legendario COBE, Cosmic Observatory Background Radiation. En la segunda imagen tenemos entonces el Boomerang, un globo aerostático elevado por la ciencia italiana a 8 kilómetros de altura para obtener también datos de la radiación cósmica de fondo de microondas, el WMAP y finalmente
el sofisticado o la sofisticada sonda Planck de observación de fondo de microondas del universo. Bueno, para finalizar vamos a discutir ya la parte conceptual interesante de las ecuaciones de onda eléctrica y magnética para dar final a nuestra exposición y comenzamos de una forma como muy particular, un fotón desde la superficie del Sol hasta un observador en Tierra, o sea, una distancia de 150 millones de kilómetros, que equivalen, recordemos, a una unidad astronómica. La distancia Tierra-Sol, 150 millones de kilómetros, equivale a una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros. Es una onda electromagnética desde el Sol y con una rapidez de 300.000 kilómetros por segundo. Si utilizamos estos parámetros con una simple ecuación, encontramos entonces que el tiempo que emplea ese fotón de radiación electromagnética en viajar hasta llegar a un observador en Tierra, en un telescopio, por ejemplo, emplea aproximadamente 500 segundos en llegar a la Tierra. O sea, aproximadamente como 8 minutos y 20 segundos, algo así. 500 segundos. Entonces, cuando el observador está aquí, con su telescopio, su filtro solar, observando el Sol, está observando lo que ocurrió en la superficie del Sol hace 500 segundos. O sea, no está observando lo que está ocurriendo en el momento que le está observando, sino que la información que le llega a él es la información de los fenómenos que ocurrieron hace 500 segundos. Sea, si el astrónomo aficionado, por ejemplo, toma una imagen, esa imagen es la prueba de los fenómenos que ocurrieron en el Sol 500 segundos antes de que él tomara esa imagen. Él recibe la información porque, claro, la rapidez de las ondas electromagnéticas es finita, 300.000 kilómetros por segundo. Y ella debe recorrer a esa rapidez esos 150 millones de kilómetros y llegar hasta su observador en Tierra, trayendo una información de lo que ocurrió en el Sol hace 500 segundos. Y ese hecho es muy importante, porque vamos a hacer un experimento mental como el que sigue. Supongamos, siempre hay que hacer suposiciones ideales. Siempre hay que hacer unas suposiciones sin las que yo no podría explicar adecuadamente un fenómeno, lanzar adecuadamente una hipótesis. Supongamos que las órbitas del sistema solar son circulares. Claro, casi todas tienen una excentricidad muy pequeñita, por ejemplo, la excentricidad de la Tierra, 0.016. Supongamos que son circulares. Supongamos que yo puedo parar el sistema solar unos instantes. Y yo entonces envío a un mismo tiempo y con una misma rapidez, envío dos relojes y los pongo en una órbita alrededor de la Tierra, los pongo equidistantes, o sea, los lanzo a una misma rapidez y los ubico en una órbita
Obviamente entonces están equidistantes del observador. Y bueno, entonces, si yo tuviese unos binoculares súper enormes y súper potentes, que yo les pudiera variar el ángulo para observar a lado y lado, y entonces yo observo al mismo tiempo los relojes, y como las ondas electromagnéticas tienen una velocidad, una rapidez finita, viajarían hacia mi binocular y llegarían a un mismo tiempo informándome de la posición en que están las agujas del reloj, y el resultado es que si yo observo simultáneamente los dos relojes, voy a observar la misma hora. Pero de pronto yo tomo este reloj y lo sitúo más lejos, más distante. Entonces ahora vamos a tener un fenómeno a causa de la constancia de la velocidad, de la rapidez de las ondas electromagnéticas. El tiempo que emplea en llegar la señal desde este reloj hasta mi binocular es menor que el que emplea la señal en llegar desde este reloj a mi binocular, dado que esta onda electromagnética debe recorrer una mayor distancia. Entonces voy a obtener una información mucho después. En consecuencia, no voy a observar las manecillas en la misma posición. O sea, la hora va a ser diferente. La hora que yo observo por mis binoculares de cada uno de los relojes. Entonces, las ecuaciones de Maxwell implican que nuestra regla de medir, nuestra vieja regla de medir, es decir, la métrica clásica, la métrica newtoniana, o sea, la que está basada matemáticamente en Pitágoras, a grandes escalas, no funciona. La nueva métrica creada de tal modo que sea compatible y consistente con las ecuaciones de Maxwell se constituyó en la base fundamental de la nueva teoría de la gravitación y que algunos denominan la teoría de la relatividad. Porque de este experimento mental surgió la posibilidad de razonar, por ejemplo, desde este punto de vista, un observador en esta galaxia viajando a rapidez constante en la misma dirección y sentido de este otro observador situado en esta otra galaxia y que viaja a velocidad constante. Estas di diferencias son velocidades diferentes. Entonces, claro, ahora yo no puedo escribir que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado, sino que ese r cuadrado será igual a c cuadrado por delta t cuadrado. Y el tiempo, el delta t de esta observación es diferente al delta t prima de esta que percibe este O prima. Pero la rapidez de las ondas electromagnéticas es constante. Pitágoras se cumple a baja escala. No porque esto no sea cierto a baja escala, sino porque es muy difícil de percibir las diferencias entre los deltas de tiempo en los casos a baja escala. ¿Me explico? Si yo, por ejemplo, observo un alumno en mi salón de clase que está ubicado en el rincón del salón, digamos a 5 metros, y al mismo tiempo observo otro que está a 1 metro, cuando yo hago los cálculos, la diferencia es del orden de los nanosegundos o de los picosegundos. Y entonces las ecuaciones de Newton funcionan. No se requiere
relatividad. La diferencia es tan mínima en este delta t que yo podría seguir utilizando el teorema de Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, x cuadrado más x prima cuadrado más y prima cuadrado más z prima cuadrado igual a r cuadrado, porque estoy en el aula de clase. Pero a grandes escalas, este delta es significativo. Y basado en este presupuesto conceptual y matemático, fue que se dedujeron las legendarias transformadas de Lorentz, que resultaron siendo las transformadas compatibles con las ecuaciones de Maxwell. Y que más tarde sirvieron para desarrollar todo un modelo conceptual y matemático en el contexto de ese profundo debate que generó las ecuaciones de Maxwell y en particular sus ecuaciones de onda eléctrica y magnética. Ese debate que hoy no concluye aún, pero que se consolidó a lo largo de un siglo y ha permitido unos resultados muy interesantes, sobre todo a nivel de la cosmología, permitieron construir una nueva visión del universo. Esta nueva visión del universo se construyó y desarrolló sobre la base de un postulado fundamental: la rapidez de las ondas electromagnéticas en el vacío es constante e independiente del movimiento de la fuente emisora y el movimiento del observador que mide dicha rapidez. Como anotamos aquí en la diapositiva, como consecuencia en el contexto de este postulado fundamental, un análisis de las funciones vectoriales de onda que representan los campos eléctricos y magnéticos observados desde sistemas de referencia inerciales diferentes y arbitrarios condujo a la conclusión de que sistemas físicos que se alejan unos de otros, las líneas de emisión electromagnética de sus espectros, se observan corridas hacia longitudes de onda largas. Para sistemas físicos que se acercan, las líneas de emisión electromagnética se observan corridas hacia longitudes de onda cortas, en lo que se conocen respectivamente como redshift y blueshift. Conclusión esencial en el descubrimiento de Bestos, Slipher, Carbers, George Lemaître y Edwin Hubble en 1929. He mencionado estos nombres porque ya a estas alturas los historiadores, los epistemólogos han, mediante su investigación histórica, visto que hubo más protagonistas esenciales que independientemente unos de los otros contribuyeron a esta gran conclusión: el universo se está expandiendo. Pero ahora, pues, con los recientes acontecimientos de la exploración científica, tanto teórica como observacional, han surgido demasiados interrogantes de la manera como se expande el universo. Después de bastante tiempo que se había confiado en que esa expansión era como muy homogénea, como muy tranquila, por decirlo así, se ha descubierto que no, que esa expansión es más complicada de lo que parece. Entonces, las observaciones en diferentes longitudes de ondas para inferir la rotación de estrellas, gas y demás componentes de una galaxia en función de su distancia al centro, se denomina curva de rotación galáctica. Esa curva se puede construir en 21 centímetros, por ejemplo, con el hidrógeno neutro, en unos pocos milímetros, no recuerdo cuántos, como son como 13, creo, en la curva del monóxido de carbono, del dióxido de carbono, bueno, etcétera. Pero la rapidez de rotación en kilómetros por segundo en función de la distancia al centro de la galaxia es lo que se conoce como curva de rotación galáctica. Esta curva
junto con otras observaciones, ha conducido a postular la existencia de componentes inobservables electromagnéticamente. Esos componentes inobservables electromagnéticamente no son despreciables, para sorpresa son una significativa componente como ingrediente del universo, como ingrediente fundamental. Y ese componente significativo se denomina la materia oscura. Cálculos y simulaciones computacionales han conducido a un resultado cuantitativo. La materia oscura constituye aproximadamente el 22% de los componentes de ese universo. ¿Cómo se ha hecho? En palabras sencillas, si es algo que no se puede observar, pues los físicos, los astrónomos, los astrofísicos, los cosmólogos han estudiado durante décadas con la instrumentación tecnológica existente, ayudados de enormes clústeres de computación científica y de equipos numerosos de investigadores científicos de tanto de pregrado como de maestría, de doctorado, de postdoctorado, los investigadores junior, senior. Durante décadas han estudiado los efectos que esa cosa que no se puede observar produce sobre la materia que sí podemos observar. O sea, lo que se hace es lo que hace la ciencia es estudiar los efectos que produce esa materia oscura sobre la materia ordinaria. O sea, sobre la materia que emite o absorbe radiación electromagnética. La materia oscura no emite ni absorbe radiación electromagnética, no interactúa con la radiación electromagnética, no se deja ver, pero eso que no se deja ver produce efectos, induce dinámicas por gravitación sobre lo que se puede observar. Y de ese modo entonces se ha venido caracterizando, se ha venido estableciendo los atributos de ese constituyente del universo, de ese 22% que es inobservable electromagnéticamente, que lo único que se puede observar son, vuelvo y repito, los efectos que produce sobre la materia que se observa. Entonces, las máquinas que permitieron descubrir la expansión acelerada del universo y cuantificar la energía oscura están situadas por allá en el sur de Chile, el Cerro Tololo. Cuantificar la energía oscura, de ello se concluyó que la energía oscura se descubrió recientemente, a finales de la década de los 90, que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Y la ciencia tiene unas conclusiones parciales. La energía oscura constituye aproximadamente el 74% del universo, potenciadas, permitirán profundizar rigurosamente esta nueva conducta del universo descubierta a finales de los años 90. Ahora se tiene el famoso censo, por decirlo así, el famoso inventario de estas observaciones, en los que se puede entonces distribuir los resultados numéricos. Un 74% de energía oscura
un 22% de materia oscura, un 3,6% de gas intergaláctico y un 0,4% de estrellas. O sea, realmente esto es el 4% del universo, es la materia observable electromagnéticamente. Ya que nosotros como seres humanos somos buenos, somos buenísimos para observar la materia ordinaria, para observar todo aquello que emite, todo aquello que radia ondas electromagnéticas. Pero los otros ingredientes, estamos prácticamente casi que impedidos, a menos que algún día se descubran unas tecnologías apropiadas para estudiar esos otros componentes, que entre otras son los mayoritarios. Bueno, muy amables por su atención. Muchísimas gracias. Y entonces ahora los moderadores y coordinadores de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos dispondrán el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias.